cómo están? Les damos la bienvenida a este es su programa Consultorio Fiscal. Eh, pues vamos a hablar eh, del informe de gestión del SAT, particularmente cómo ha sido la actividad y la operación del Servicio de Administración Tributaria, pues haciendo un alto en el camino al término de este sexenio e iniciando uno nuevo, eh, platicando un poco de lo que se espera en este sentido pues en el resto del año y probablemente en, en los siguientes años. Eh, les queremos advertir antes de iniciar este programa, que este es un programa grabado, se está realizando el día 6 de junio, así es que eh, los comentarios, eh, señalamientos que se estaban haciendo en el transcurso del programa, pues están referidos al contexto vigente en el mes de junio del 2024. Y pues ya, sin mayor preámbulo, le vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy, a quienes agradecemos por parte de nuestra facultad enormemente el, su apoyo generoso para la realización de este programa. Y le damos la bienvenida a esta a su casa, eh, literalmente, el doctor Manuel Díaz Mondragón. Gracias. Bienvenido, doctor. Gracias. Bienvenida esta, pues a su casa, porque usted tuvo un espacio durante un buen tiempo, ¿no? Durante en mucho, este programa, años, ¿no? Como cuánto 20 tiempo? Años. Tuvo una cápsula, una ¿no? Cápsula, siempre en el, en el programa durante a, mucho tiempo. Así es, de pronósticos financieros. Ajá. Pues, de hecho, el programa arrancaba con esa cápsula, Arrancaba ¿no? siempre con la cápsula. Bueno. Y bueno, como todo. Inicio, tiene un final. Así ya, es. ¿no? Pero bueno, pues nuevamente bienvenida a esta su casa. Gracias, gracias. Y también bienvenido a su casa el, al el licenciado en Economía y maestro en Administración de Organizaciones, José Silvestre Méndez Morales. Gracias, gracias ah. por la invitación. No, al contrario, también usted tiene, ya ha tenido un espacio también en sus cápsulas eh, económicas, eh, pues ya también un buen rato en este programa. Eh, y pues la gente lo, lo busca mucho y lo, lo aclama cuando lo escucha sí, he este hecho, espacio. Cuando continuamos con esta sección que se llama en déficit que quedó temporalmente suspendida no por la, la el periodo espero. electoral no mm -hmm. Ajá. pero bueno maestro pues bienvenida hasta su casa también gracias pues muchas gracias también por estar aquí pues si les parece iniciamos con nuestro tema eh, no sé cómo han visto eh, el, el, el actuar del SAT, del Servicio de Administración Tributaria, lo que ha pasado en materia recaudatoria, pues en estos últimos años, ¿no? Este, no sé si quiere empezar, doctor. Sí, por dragón. supuesto. Pues realmente sí hay un cambio significativo, sobre todo en materia de digitalización, de eh, persecución, en especial a, lo, a los pequeños micros. Eh, han existido. Cambios muy importantes que han hecho que el ISR se consolide como el impuesto eh, que más eh, ingresos aporta a la federación. Eh, prácticamente ya no eh, hay nada que hacer en materia de registrar ingresos, gastos, ya todo lo tienen fiscalizado. Eh, ahí hay algunos este, inconvenientes en sí, sobre todo, pues con la. Simplificación y para las personas de menor digitalización. ¿no? Hay gente muy joven que sabe hacer muchas cosas en materia digital, que entiende mucho el lenguaje, pero hay otros este, que ya son mayores, que no, no tienen ni idea, no manejan la digitalización, no entienden qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, en, 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 ese, en ese sentido, bueno, pues el avance que ha tenido en materia de digitalización, pues ha tenido sus pros y ha tenido sus contras, pero le ha permitido recaudar mucho más recursos, ¿no? Además, bueno, pues las políticas eh, establecidas eh, eh, en su, pues yo le llamo abecedario, ¿no? ABCD eh, eh, fiscal que tiene, tributario que tiene, en donde pues combate eh, actos de corrupción, en donde... Eh, trata de disminuir la, la evasión fiscal, la informalidad, en donde trata de dar mejor atención a los, a los contribuyentes y todo eso, pues se ha organizado. ¿no? Igual en eh, la atención, pues ahí como que hay una pequeña eh, contradicción. ¿no? Por un lado, eh, aumenta la digitalización. Pero por otro lado, el número de contribuyentes que se atienden en físico en las oficinas del SAT, pues supera y por mucho a los que atiende vía digital. ¿no? Hay muchos inconvenientes que de pronto aparecen en la página del SAT. Eh, hay la posibilidad, de, bueno, antes había la posibilidad de, de registrar una cita para poder eh, hacer algún trámite en el SAT de manera digital eh, y obviamente pues uno escoge el horario y el día en el que tiene eh, la posibilidad. Hoy, hoy lo sortean y nos toca el día y la hora que ellos quieran, entonces eso ha traído que haya muchas cancelaciones, ¿no? Entonces por un lado el avance digital pues no se ha reflejado en la atención a los contribuyentes eh, digitales. Eh, al contrario de los contribuyentes que se atienden físicamente, pues sí han incrementado y ya, pues ya superan este el millón de contribuyentes en físico. Así es. Eh, maestro, ¿cuál es su percepción en sí, ese sentido? Yo creo que en este, en este sexenio hemos visto cómo el sistema de administración tributaria, que podríamos decir que es el brazo ejecutor de la política fiscal, eh, cuya máxima autoridad es la Secretaría de Crédito Público, uh -huh. eh, como decía el doctor, ha tenido cambios, yo diría que de forma que se han profundizado algunos de ellos, es evidente y es innegable que no solamente ahorita, sino podríamos hablar para el futuro próximo, digamos el próximo sexenio, la digitalización se va a profundizar. Eso es un hecho inevitable. Uh -huh. Concuerdo también con la opinión, porque eso me pasa a mí. Uh -huh. yo, to yo todavía soy de los que sigo recurriendo al contador uh -huh. para el llenado, aunque me dicen que ya todo está llenado y efectivamente. <laughs> Hasta nosotros tenemos muchos problemas, maestro, con los campos Exacto, y demás. Sí. Uno dice, ¿de dónde sacan que esto lo va a poder hacer cualquier persona? A uno se le complica mucho, la verdad. Exacto, pero, entonces, pero para una persona que no maneja los medios digitales como un nativo, como los jóvenes, que es su mundo, ajá. se les complica un poco, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, cuando hay alguna controversia, algún problema, pues hay que acudir a las oficinas. Por otro lado, a mí me parece que la, que la persecución, por llamarla de alguna manera, o la fiscalización más aguda sobre ciertas personas, no quiero decir todas, pero sí algunas. Estoy hablando de gente de, de muchos ingresos que evaden los impuestos y que no me parece justo, me parece que este, es, es adecuado, ¿no? Porque. Eh, se planteó al inicio del sexenio que no iba a haber una reforma fiscal como las conocíamos las anteriores, sino que todavía había una gran posibilidad de aumentar la recaudación sin modificar la ley. Entonces, bueno, pues ahí está el caso del dueño de TV Azteca y demás, que todavía hoy en, las maña en la mañana me encontré la noticia de que acaba de perder otro juicio por otra demanda del sistema de administración tributaria. Y estamos hablando de miles de millones de pesos, ¿no? Entonces, mientras yo me acuerdo muy bien, de, después de más de 50 años de trabajar en la UNAM, de que nuestros impuestos, pues ya no los descuenta la institución y no somos evasores de impuestos, hay muchos, sobre todo grandes empresas, que sí los evaden, ¿no? A mí me parece que falta muchísimo por hacer, muchísimo por hacer dentro de la misma ley sin cambiarla, pero también cabría la posibilidad de que se modificara así es bueno y aquí difiero en parte con lo que dicen de los jóvenes si sí existe entre de los jóvenes porque digo tengo mucho contacto con ellos porque yo doy clases a nivel licenciatura en primeros y mediados semestres y posgrado no pero sí tienen eh, mucha capacidad para el manejo de los celulares de las redes sociales son expertos eh, los videos eh, de las fotos etcétera pero sí me parece que les falta eh, una mayor capacitación para los temas eh, de digitalización en materia fiscal uh -huh. y se les complica mucho este son eh, no conocen por ejemplo nada de firmas electrónicas de sellos digitales eh, la, les, los fdis eh, son absolutamente ignorantes en de ese clase. sentido, y, este, y todo lo que gira en torno a, a la parte de comprobantes de la contabilidad. O sea, como que sí les falta todavía, eh, digo, teniendo todas esas, ya esa facilidad este, adquirida, pero adquirida a lo largo de varios años del manejo de los dispositivos, sí les falta. Creo yo, el manejo ya eh, eh, para la parte eh, que nos ocupa, que es la parte fiscal, la parte contable. Ahí sí, incluso, bueno, por ejemplo, el caso de mis alumnos, muchos llegan sin manejar este, hojas de cálculo, que son para uh -huh. nosotros indispensables. Claro. Entonces, eh, ahí sí llegan la gran mayoría eh, con un atraso pues, bastante marcado en ese sentido. O sea, todo lo que son paquetería, hojas de cálculo, hojas de procesamiento de texto, este, todo eso, les falta uh -huh. mucho preparar particularmente en el tema de hojas de cálculo, eh, sí, sí les falta mucho en ese sentido. Entonces creo que sí hay una facilidad en eh, cuanto al manejo de entrar, dispositivos, pero, pero creo que todavía les falta eh, pues, a, a, a abundar en su capacitación yo, en ese yo, yo, en ese sentido. Yo eh. estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con eso. Yo creo que eh, las clases y la, la capacitación y la formación de personas especializadas en el área fiscal debe continuar. Pero yo creo que se les facilita más a ellos, ¿me? Ah, no sí. le tienen miedo a la Sí, 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 meter. ya, ya o sea, saben, le buscan exacto, y todo pero eso. Pero yo creo pero que, les falta mucho que que es una, todavía, ¿no? Exacto, yo creo que se tienen que seguir capacitando porque es una buena fuente de trabajo para ellos y lo seguiré haciendo, ¿no? Sí, claro que sí. A pesar de todo. En ese caso, ahora, eh, <laughs> se dice que ha estado recaudando más este gobierno y sí, ha crecido la recaudación. Pero aún así, no es suficiente. O sea, el tamaño de la economía que tenemos, comparado con otras eh, economías, inclusive más pequeñas que nosotros, eh, pues resulta que proporcionalmente recaudan más, a veces siendo más pequeños. Nosotros, a pesar de que se ha pro eh, progresado en el tema de la recaudación, todavía estamos muy atrasados en forma proporcional al tamaño de economía que tendríamos. ¿Esto es cierto? ¿Todavía sigue siendo una afirmación válida? Sí, definitivamente. Años, este, y ya casi siglo, <laughs> eh, en el eh, sentido de, de solicitar la ampliación de la base tributaria, de no basarse solamente en los contribuyentes cautivos. Eh, si nosotros revisamos las cifras, efectivamente, la, la mayor recaudación está sobre sueldos y salarios. Eh, esto se ha incrementado pues puede ser por dos razones habría que investigarlo bien una que efectivamente la gente está pagando más como lo afirma el sat se está pagando más eh, eh, por contribuyente eh, pero por qué está pagando más que eso es lo que hay que ahondar en la investigación porque eh, son más honestos y efectivamente se ha incrementado el número de personas que ha eh, eh, presentado una declaración, o porque los que ya están, al aumentarle los ingresos, pues pagan más. Uh -huh. Entonces, obviamente, la recaudación es ma mayor, pero la base sigue siendo este, eh, igual, o puede ser que incluso menos. Eh, lo, que, lo que mencionaba Silvestre, eh, si nosotros vemos. Eh, el porcentaje de grandes empresas, de grandes empresarios que contribuyen a los ingresos tributarios, pues no llega ni al 1%. En cambio, sueldos y salarios, pues rebasa el 85%, es una cantidad brutal. Este, pero nuevamente con el tema de, 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 de los jóvenes y de la digitalización, pues eh, eh, no se ha visto reflejado en un aumento exponencial en el cobro, y eso, entre otras razones, efectivamente, es el joven eh, está teniendo una mala preparación. Eh, por desgracia, muchos de los eh, profesores pues tampoco manejan, ¿no? no manejan las cuestiones y pues no, no, no les pueden enseñar lo que no saben. Pero ellos tienen la capacidad, entonces ellos es más factible que, que lo puedan desarrollar. Que lo puedan desarrollar a los que ya tenemos más de 30 años. ¿no? Sí, 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 desde luego que sí tienen la facilidad, pero sí creo que les falta conciencia y, y que los, te, los programas y planes de estudios estén, sí, estén también en más casas. enfocados en a eso. Y, ¿no? y ellos serán nuevos contribuyentes ahora que entren al mercado laboral y nadie garantiza que ellos vayan a presentar justamente una declaración por eso es lo, la importancia de eh, hacer una serie de investigaciones en el sentido de que cuáles han sido las razones específicas por las que eh, eh, se incrementó el, el monto de la recaudación ellos afirman directamente que es debido al aumento en los salarios y eso pues sí es cierto pero es este entonces eh, la misma gente. No, no, no ha cambiado la base tributaria y eso es lo que, en lo que se debe trabajar forzosamente. Así es. Maestro, también en este sentido, bueno, que una de las causas es eh, la informalidad. Eh, la informalidad que se. Mucha gente dice, pues es el que vende en la calle, pero eso es una informalidad de, de sobrevivencia. Hay otra informalidad eh, que no más vemos y sí, que es más amplia, ¿no? Sí. Simplemente la venta de facturas, por ejemplo, por ejemplo eh, tiene que ver. No, no es informalidad, pero es pero ayuda. ayuda, ¿no? Y eso. hay informalidad en muchas áreas, ¿no? En ese sentido. Eh, ¿Qué tan grave sigue siendo este problema o no en nuestro país? Sí, bueno, yo antes de tocar oh, el tema de la informalidad, Ajá. sí quisiera regresar por un favor. poquito a la cuestión de la recaudación que sí se aumentó en términos monetarios, pero bueno, aquí habría varias, varias consideraciones. Si eliminamos el efecto inflación, pues no es tanto, número uno. Número dos, en términos porcentuales sigue sí siendo lo mismo. O sea, lo importante sería que aumentemos el porcentaje de recaudación en relación con el Producto Interno Bruto. Y cualquier comparación internacional, no se diga con los países de la OCDE, pues nos deja muy atrás en términos de recaudación. Pero lo que usted decía, en términos de América Latina, la CEPAL ha sacado varios estudios donde se demuestra que México no, no aumenta su. Incluso Centroamérica no su tiene captación. varios pa países es, varios que conceptos. recaudan más que nosotros. Eso me sorprendió mucho, ¿no? Cuando uh -huh. ves toda la información en la CEPAL, que los países de América Central estén recaudando más que nosotros. Es impresionante, ¿no? Pero yo creo que un problema muy grave, muy grave es el que señalaba el doctor, que es el problema de que en quién nos estamos recargando en esa recaudación, en los trabajadores. Básicamente en los trabajadores ya el impuesto sobre la renta se convirtió en uno de los impuestos más importantes del país, pero justamente en este sexenio vimos que los salarios incrementaron más que la inflación. Y eso pues provoca que aumente el pago de impuestos de los propios trabajadores. Entonces, eh, ya señalaba el dato de cuántos eh, participan en uno y en otro, pero yo tengo otro dato muy interesante que es en relación con el total, con el total de la riqueza que se genera uh -huh. el país. Los trabajadores se quedan con aproximadamente entre el 26 y el 28% de esa riqueza. Obviamente los empresarios cerca de un 60% y el resto pues es remanente del gobierno, ¿no? Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo que el esfuerzo del próximo sexenio, por lo menos, tiene que ser aumentar la base tributaria. Y eso pasa por la cuestión de la informalidad. Uno de los asuntos que todos los presidentes, cuando eran candidatos, han señalado es precisamente trabajar este asunto, ¿no? Tratar de disminuir drásticamente la informalidad, pero no se ha logrado. Este gobierno empezó con una informalidad de arriba del 50% y la termina con el 54%. Eh, yo yo esto de, sigo diciendo que esto es un déficit de este gobierno, por uh -huh. eso titulé yo mi programa En déficit, ¿no? O sea, ¿qué nos falta? Pues nos falta trabajar muchísimo cómo metes a toda esa gente y no al de supervivencia que en la esquinita pone supuesto que sabía sino a los informales grandes que esos que estarían hay... en una esfera fiscal del mínimo vital claro, que no está sujeto a imposición, ¿no? Es, o sea, el mínimo claro. vital de, de lo mínimo que se necesita para sobrevivir que no debería estar sujeto es. a imposición, que el de equivalente acuerdo. en México pues sería el salario mínimo, ¿no? Ajá. Entonces estamos de acuerdo, porque en este sexenio una de las, de las cosas que hizo falta es trabajar para disminuir la informalidad y en consecuencia el número de trabajadores en la informalidad que sigue siendo muy alto, ¿no? Así es. Eh, bueno, en este sexenio se traían juicios eh, que habían heredado, digamos, del sexenio anterior, que se quedaban pendientes de resolver con grandes empresas que estaban en litigio y bueno, el hecho de que se hayan resuelto y, y negociado y finalmente el, la mayoría pagaron, eh, pues eso les dio un respiro por una parte, ¿no? En materia de, de recaudación eh, por ese lado, ¿no? Sí hubo un beneficio fiscal para los que se fueron a, eh, beneficiarios del régimen simplificado de confianza, que es un régimen de estímulo al cumplimiento eh, para actividades empresariales, honorarios y a, arrendamiento, de, arrendamiento de inmuebles, que pues dependiendo de, de, de cuánto pagaban, pues algunos llegaron a pagar menos y les benefició, y pues pero son los que se, siempre han sido cumplidos. Y bueno, está bien que les premien el cumplimiento en ese caso, es una tasa al ingreso bruto para quien no tiene gastos pues le puede parecer mejor, incluso hasta más fácil de calcular el impuesto sobre la renta en ese caso, pero seguimos con el tema de que hay una gran parte de la actividad económica de este país que, produce el producto que, la que genera el Producto Interno Bruto, que nos hace estar económicamente eh, en Primero una lugar. posición mucho más alta, pero que no se refleja en el tema de la recaudación. Y bueno, lo que se dice es la, es la informalidad, eh, y es cierto, esa sería la única causa o hay otras más. No, yo creo que eh, desgraciadamente se ha incrementado eh, el tema de la inseguridad y dentro de la inseguridad pues está la incorporación de muchos jóvenes a las filas delictivas, ya sea por necesidad y decisión propia o ya sea por obligación, por eh, secuestros, por este, extorsiones, coacción. coacción eh, en donde, pues, eso ha llevado a que eh, haya gente que está recibiendo ingresos y, y muchos ingresos eh, y no pague absolutamente ningún impuesto. Eh, un posible cliente que no, que no se concretó al final nos quería contratar para eh, eh, que le diésemos capacitación en materia eh, financiera a sus trabajadores. Porque él afirmaba que, 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 ganaba, que ganaban cerca de 6 mil dólares mensuales ¿Eh? y, y, y eran call center. ¿Mm? Eh, entonces, eh, si eso es cierto, pues dónde está justamente ese tipo de actividades que deberían de pagar impuestos y que se ve, debería de ver reflejado. ¿no? El, el caso de los jóvenes que secuestraron en Jalisco, que también se decía que trabajaban en un call center. Entonces estamos, estamos aprendiendo que hay muchas actividades económicas que están transitando hacia el lado ilegal. Oscuro. Y, <laughs> oscuro del, de, de la fuerza. La fuerza. Y, y, y que no pagan impuestos, ¿no? Eh, otra, otras actividades que, que, sobre todo para los que reciben pequeños ingresos, que son, pues simplemente pues, tratar de evadir cualquier eh, eh, cuestión, la, ya, las conocidas con factura o sin factura, este, con, IVA, sin IVA. con IVA y sin IVA, <laughs> en fin, ese tipo de cuestiones que eh, se arraigan más y más, porque, pues sí, el ingreso no alcanza, el presupuesto no alcanza, entonces pues, la gente prefiere optar por eso, ¿no? Entonces es la. la, la, la la informalidad, pero también es el crimen organizado ahora y pues la tradicional evasión de, de las personas. Ajá, así es en este caso. Eh, el tema de la venta de facturas. Eh pues yo creo que tiene, está muy ligado a este tema, ¿no? Así Porque es. existe un dinero en efectivo, eh, ligado a estas actividades ilegales, que no está en la estructura económica formal del país y que de alguna manera se tiene que incorporar al sector financiero Así para es. lavar el dinero. Y entonces, en ese caso, pues el, cuando una persona compra una factura, está de alguna manera. De pues lavando dinero. Y defraudando. <laughs> defraudando al fisco. al fisco, pero además, este, pues de alguna manera tiene que ver con esto, ¿no? Es Totalmente de, de acuerdo. Se ahorra un impuesto que no, que no se paga, este, se disfraza una operación falsa, pero además, eh, del otro lado hay una persona que tiene excedente de efectivo ah, y ya. que necesita incorporarlo al sistema financiero. financiero. Así y, es. Digamos, ¿de dónde viene ese efectivo? Puede haber muchas razones, a lo mejor algunas legales y simplemente de evasoras, de, de pero eh, a, te digo, se, la, por la cantidad de dinero que podríamos estar hablando, pues es muy difícil que haya una actividad eh, legal, eh, formal, que simplemente sea eva, de evasión. Que esté, que, no esté, que esté detrás de esto, ¿no? Sí, de acuerdo. Yo creo que entonces, eh, volviendo a la, a la pregunta inicial de cómo le hacemos para aumentar la recaudación, cómo, ¿en qué haríamos más énfasis? Yo diría en tres, que no serían los únicos, como bien lo señaló el doctor, ¿no? El primero, la informalidad, es decir, tratar de aumentar la base gravable y ver que realmente paguen sus impuestos. Número dos, las grandes empresas evasoras, porque a pesar de que en este sexenio se hizo mucho, todavía falta muchísimo por hacer, porque muchas empresas grandes no pagan impuestos o pagan muy poco de impuestos. Yo empezaría, por ejemplo, con las mineras, que tienen una gran extracción de metales y ganancias extraordinarias, pero que su, su impuesto o lo que tributan al gobierno no llega ni al 10%, es impresionante, ¿no? Y en tercer lugar, todas las actividades ilícitas, ¿no? Todas las actividades ilícitas, como las señaladas, como el crimen organizado, como las empresas manufactureras, y que se podría englobar en un gran tema que es importante seguir trabajando en él y que poco se ha hecho, creo yo, porque se podrían dar más, es en el lavado de dinero. Ya tenemos la ley, ya tenemos la ley, ahora hay que aplicarla, hay que trabajar sobre lo que ya tenemos. Por eso yo insisto en que a lo mejor no es necesario modificar tanto las leyes, sino aplicar las que ya tenemos porque éticamente pues sería más justo, ¿no? O sea, porque le estamos recargando el impuesto a los trabajadores que trabajan diario y los demás pues los evaden fácilmente, ¿no? Es más como como comentaba usted, hay gente que tiene ahí los recursos, tiene que ver cómo los mete el sistema financiero, ¿no? Y de repente nos encontramos con cosas, ¿no? Desde una plaza comercial muy grande hasta un centro cultural, bibliotecas, universidades y cuidado, ¿no? Porque eso, pues, sí, este, es un problema grave que tenemos que entrarle, porque no solamente ayudaría a la cuestión de mayor recaudación, sino que mejoraría muchísimo todo el contexto de las finanzas públicas. ¿no? Y la seguridad. Y claro. Uh -huh. Y la seguridad en el país, en ese caso, ¿no? En el caso de los trabajadores, bueno, sí incrementaron sus ingresos, aparentemente, pero también el tema es que el salario mínimo, al aumentar, eh, pues sigue estando exento de impuestos. Entonces, por más que suba el salario mínimo, no necesariamente lleva un incremento en la recaudación. Eh, lo que probablemente sí pueda mejorar la recaudación, pues es que se supone que el empleo está casi en, en, en niveles óptimos, ¿no? El pleno empleo y que, pues entonces, la gente está trabajando más y, pues, si ganan poquito arriba del salario mínimo, que muchos patrones lo hacen para descontarles el seguro social, pues ya ahí están sujetos a retención y demás, ¿no? Entonces, en ese caso, pero bueno, tenemos eh, que la autoridad eh, decían que incluso en pandemia aumentó la recaudación. Eh, si sí es cierto esto, eh, que sí logró mantener la recaudación, no obstante, que el crecimiento económico se fue para abajo. Habría que ver cuáles fueron las causas, y creo que muchos lo traían por cobrar también del sexenio claro. pasado. Pero bueno, ahorita lo que es cierto es que es nuestro día a día ver cómo la autoridad nos fiscaliza de manera electrónica sin siquiera verla, ¿no? Este, sin siquiera verla, pero ahí tenemos que resolver una serie de temas eh, sobre este punto. Pues vamos a una pausa y después de la misma continuamos con este tema. Pues ya estamos de regreso. Eh, una de las cosas que llama mucho en este sexenio que está concluyendo es, pues que se, ya estaba el CFDI, obviamente ya venía de antes, no es algo que haya nacido en este periodo, pero sí... Eh, se modificó el CFDI, se modificaron algunos de los datos que tiene la autoridad y hubo una explotación más certera, digamos, de la información que, que tenía, el que tiene la autoridad de acceso a través de los comprobantes. Una de las herramientas más fuertes que tiene también para, para ejercer coacción contra el contribuyente y decirle, pues págame, o sea, obligarlo a que pague, eh, pues es el tema de, de la restricción de sellos digitales, ¿no? O sea, una de las cosas que se vio mucho en este sexenio que fueron de los de lo, de lo que no existía, fue pues te, te suspendo, te cancelo tu sello digital y pues no puedes facturar y es la forma en que puedes este que te puedo obligar a que te regularices y pues todo esto se hace de manera electrónica mucho porque muchas de las llegan como invitaciones inclusive ni siquiera entra el, el área de auditoría del SAT, es el área de recaudación la que dice, pues tienes inconsistencias entre tus declaraciones y estos datos, y yo ya crucé aquí, por acá, por allá, y pues según yo tienes estas diferencias por pagar, y si no estás de acuerdo, pues acláramelas, ¿no? No veo a nadie, o sea, porque todo es a través de la máquina, todo es a través de internet, así recibo la notificación, así la contesto, pero en día de mientras, si no lo resuelvo, pues ya sí, después problemas. viene la cancelación del sello digital para poder facturar. Entonces, como que se dieron ahí, pues muchas eh, estrategias que pues les han dado resultados. Por un lado, pues que no hay un funcionario con el que yo pueda negociar, ¿no? En segundo lugar, pues es la explotación, la minería de datos que hacen con el CFDI, que pues creo que todavía les falta. Están el, se quedaron en esta etapa y les funcionó. No sea futuro, digo, seguimos falta cometiendo errores al claro. facturar, eso queda claro, pero bueno, esperemos que ya se, se disminuyan mucho y eso este, pues, va a disminuir, tender a disminuir y disminuir la recaudación por ese lado. Y pues por otro lado, la, la, la herramienta del, de no puedes facturar, no puedes operar económicamente. Pues mientras no quedes bien conmigo, ¿no? Entonces eh, no sé eh, cómo ven esto es un, son 24 horas al día, 365 días del año que tengo la autoridad, este, respirando en mi nuca, ¿no? Este, esto está mal, eh, declárame esto, etcétera. No sé cómo han visto esta parte. Sí, yo creo que la, la cantidad de acciones que toma la autoridad para seguir al contribuyente se ha incrementado de manera sustancial y al ser tan digitalizadas eh, pues podemos afirmar que es eh, cada nanosegundo de todo el año uh -huh. en donde encontramos de pronto en un buzón tributario el aviso como menciona de, de cartas o de mensajes que luego no entendemos eh, uh -huh. sencillamente eh, pues tú dices eso y yo como te lo compruebo esa da, es la da, otra forma da, 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 dame dame las razones, dame el sustento de tus diferencias. Y entonces a partir de ahí yo puedo tomarlas. Pero como es un correo electrónico, pues no puedo solicitarlo más que por correo electrónico. Y, y, y muchas veces la respuesta es, pues tiene, tiene que responder a la observación. Uh -huh. Y entonces, este... No Llega el punto en que muchos contadores dicen, yo no sé cómo resolverlo. ¿Cómo de demostrarle? ¿Cómo demostrarlo? Ve, ve a buscar a alguien que sepa porque no tengo idea. Entonces, ellos, ellos tienen todo, todo un eh, eh, aparato estatal que el contribuyente no tiene. Así es. Entonces, eso sí ha perjudicado y ha perjudicado a muchos, sobre todo a los este, pequeños. más pequeños que tienen mayor ignorancia. Y que al final dicen, pues, ¿saben qué? Cancelemos esto y ya dejemos de, de presentar impuestos, me declaro claro. en quiebra y cosas por el estilo. ¿no? Yo creo que una de las cosas en que se basan los sistemas tributarios, pues es la confianza. O sea, yo sé, ciudadano, que tengo que pagar un impuesto para que el Estado, incluyendo gobierno y empresas, realicen sus funciones. Pero yo creo que la falla principal, creo que la estrategia en términos de recaudación para es aumentar buena. es buena y les dio resultado en ese sexenio. Pero a mí me parece que para consolidar la confianza en el gobierno, en las instituciones y específicamente en el SAT es cómo resolver las controversias, porque a mí me parece que es un cuello de botella muy grande, ¿no? Hace rato decíamos, ya son más de un millón de personas que están buscando la cita, pero la cita te la dan cuando quieren ellos y no se pusieron de acuerdo contigo y al final a veces o perdón muchas veces no entendemos lo que dice, vas con tu contador y te es, pues, yo tampoco. Entonces, ¿cómo le hacemos? No? Entonces, yo creo claro. que sí deberían tener un aparato dentro de ellos porque esto aumentaría muchísimo la confianza y al aumentar la confianza, mayor gente estaría dispuesta a seguir pagando sus impuestos. Yo creo que las recomendaciones que tenemos que hacer a, nuestros, eh, eh, a nuestro público es, por un lado, pues, que estar pendiente del buzón tributario. Porque uh -huh. la verdad es que... Hubo muchos cambios que como que, pues sí, sí cambiaron y como que no nos dimos cuenta del impacto que iban a tener posteriormente claro. en nuestra vida diaria, ¿no? Claro. Entonces, el primero es estar al día a día viendo el buzón tributario, a ver qué nuevos mensajes nos tiene la autoridad, porque muchas cosas eh, llegan al punto de la restricción de sellos digitales para facturar o la cancelación, porque no se estuvo al pendiente en su momento Dele. del buzón Dele. tributario, ¿no? Entonces, ese sería el primer punto, estar siempre cual y cualquier, atender cualquier... Invitación de cualquier inconsistencia que detecte la autoridad, porque si no se atienden en su momento, cuando nos dice, oye, detecte esto, acláramelo, te invito a que me aclares, pues no le hacemos caso y luego ya un año después estamos ya con el sello restringido o cancelado, ¿no? Entonces, atenderlo en su momento, esto estar pendiente del buzón tributario, atender las observaciones de la autoridad y sí, efectivamente, eh, pues tratar de, de corregir, de o sea, que aprender de nuestros errores. Muchas de las cosas que ellos detectan como inconsistencias, también es cierto que son una falta en el cuidado de la forma en que se llenaban los comprobantes que se expedían o en el cuidado de los o revisar que los comprobantes okay. que recibíamos cumplieron requisitos fiscales. Se minimizó mucho el, el efecto que iba a tener como herramienta de fiscalización el comprobante fiscal digital. Y no nos dimos cuenta que la autoridad ahora sí que da por cierto, da por hecho lo que, lo que como le comunicamos a través de los comprobantes fiscales. Entonces, un CFDI que dice que, que el método de pago es pago en una sola exhibición. Eh, pues tiene que estar eh, tiene que estar de expedido así como tal en el mes en que se cobró se pagó y si no bueno, pues hay bueno. que cambiarlo por uno que diga que se pagó que fue de pago diferido en en parcialidades eh, si se cobró o se pagó después, pues tenemos que reclamar el CFDI con complemento de pago. Eh, si hay retenciones, sobre todo tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque en el momento que a mí me dan un CFDI con, que dice que lo pagaron y, lo, y trae retenciones y no las pagué en ese mes porque no lo pagué el comprobante, lo pagué después y las retenciones las pago cuando le pago a la persona, pues ya hay una inconsistencia que me va a generar problemas con la autoridad. Ese tipo de detalles tan, tan mínimos. En, la, en los hechos es lo que le está generando a la autoridad recaudación, porque lo que plasman mis declaraciones no coincide con los comprobantes que recibo y, y, y entrego. Y entonces, pues con ese simple cruce de información, la autoridad está recaudando y está recaudando en serio y nos trae a todos en jaque aclarándole o pagándole, ¿no? Entonces, estoy pagando a veces cosas que ya se pagaron. Pues por el simple hecho de volver a facturar y dices, pues ni modo, ya lo volveré a pagar o ya después veré cómo recupero. ¿Cómo recupero? Pero sí, es, es, es cierto y... en esa parte que pues sí hay medidas también tan, tan simples aparentemente como eliminar la compensación de impuestos o limitar más bien la compensación de impuestos, pues también financiaron a la, al fisco este, sin, sin problemas, ¿no? sin pago más que de la pura inflación prácticamente, porque... Yo tenía un saldo a favor en IVA y ya no lo puedo compensar contra ISR y me tengo que esperar, o al revés, tengo un saldo a favor en ISR y no tengo contra qué compensarlo en ISR, ya no lo puedo compensar contra IVA. Y pues pido la devolución, pues a ver cuándo la logro, ¿no? O mejor me espero a ver cuándo vuelvo a tener ISR y lo compenso. No, y, y además se hicieron muchos cambios que uno eh, de, de pronto ni siquiera notó. Uh -huh. eh, sociedades civiles. ¿En el ya no eres sociedad civil, ahora te pasas al régimen general. Pero lo hago yo, no te aviso a ti. Sí, tú, la, el reciclo tú, que fue un... Régimen de, tú, de, de cambio tú, tú sin tienes que. Y entonces resulta ser que tú declaras como sociedad civil por meses o por años y de pronto te llega, sabes qué, tú eres régimen general, tienes que pagar y además te suspendo. Uh, hay muchas cuestiones que han mejorado no solamente la recaudación, sino además eh, el incremento de, de, de personal eh, laborando. Uh -huh. eh, Todas las micros, pequeñas, grandes empresas que eh, trabajan para el gobierno, que participan en licitaciones, pues tienen la obligación de tener trabajadores en el IMSS. Si no tienes trabajadores en el IMSS, entonces no puedes participar, entonces ya ya te tienes que incorporar al IMSS, aunque seas una microempresa, ya tienes que eh, cotizar empleados, tienes que pagar IMSS, tienes que pagar eh, Infonavit. Entonces, claro, esto aumenta el número de, de, de empleados en el sector privado, este, aumenta tus costos. Si no presentas opinión positiva... Que no esa te... fue otra herramienta que también no la vimos llegar no, no te, tan no, simple, ¿no? Permiten, ¿no? Así es, no, no permiten que participe. De pronto el IMSS, eh, eh, como el SAT, como el Infonavit, te daban una opinión positiva que tenía una duración de un mes. Ahora el IMSS te da eh, eh, opinión positiva que te dura un día. Este, y muy, muchas dependencias públicas dicen, pues me tienes que entregar la del día en el momento en el que lo hagas, no, no puedes entregar pasadas. Entonces, claro, eso significa que tienes que tener opinión positiva todo el tiempo. Si de pronto te llega un, un, un aviso de que no has pagado por ser eh, social civil, pero que eras régimen, que ahora ya es régimen general, pues entonces ya no te damos opinión positiva y entonces tú ya no puedes participar. Entonces ese ingreso no, no, no participa. Si la dependencia del gobierno no te paga, Tú, tú ya expediste la factura, ya tienes eh, la obligación fiscal, pero el gobierno sigue sin pagarte, y ya va más de un año y sigue sin pagarte. Entonces, ese tipo de cuestiones ha perjudicado mucho a los más pequeños y, y que... En, sí, de hecho, tuvo un error razón. de diseño del, del régimen simplificado de confianza, particularmente para sociedades civiles. Así es. Porque las mandó, si no rebasaba los 35 millones, las mandó al régimen simplificado de confianza pero eh, les quitó una, les des desconoció una deducción que tenían derecho a aplicar, que eran los anticipos que les daban a sus socios, que ellos pagaban impuesto como as asimilados a salarios. Y entonces no les hace deducible esa partida y la sociedad tiene que pagar sobre una utilidad que no es real porque sí pagó los anticipos. Claro, claro. Entonces llegan a tasas de más del, 30, del 60% para una sociedad que no rebasa los 35 millones de pesos. Y una sociedad civil que rebase los 35 millones de pesos pues solo tiene una tasa máxima del 35%. Entonces sí fue un, me parece un error de diseño del, del régimen simplificado de confianza, en, particularmente en las sociedades... Eh, civiles en ese caso, ¿no? Pero sí, el, el tema de la opinión de cumplimiento que parecería algo muy simple, pues ahora todo el mundo lo tiene la con última. opiniones de cumplimiento y no nada más con gobierno, entre clientes, proveedores claro. se exigen la opinión de cumplimiento y pues eso implica obliga a las empresas a que estén al día. No está mal todo eso, es, pero pero obviamente sí falta incluir a uh, un volumen de personas de, de, de actividades económicas que no, que están, no están que siguen sin estar pagando, que ¿no? Están ¿no? Participando ahora. Ajá. Sí, yo creo que todo esto que estamos comentando tiene mucho que ver, pues digamos que con los principios básicos de, la, de las finanzas públicas, de los sistemas tributarios, ¿no? ¿Qué le pedimos al ciudadano? Justamente eso. Al ciudadano le pedimos el cumplimiento de sus obligaciones. Ahora tenemos que estar más atentos a todo ese tipo de cuestiones. Y yo creo que más que nunca, ahora debemos tener ya una cultura fiscal. Antes, pues ya descargabas en el contador tanto personas físicas con ciertas actividades como las personas morales, descansabas en el contador y él era el que te llevaba toda la contabilidad. Hoy no, hoy todo mundo debemos tener una cultura fiscal, ¿no? De cumplimiento y a las autoridades le pedimos, pues, que genere más confianza, que no somos culpables en automático, que los ciudadanos cumplimos con nuestras obligaciones, pero pues que hay algunas cosas que pues no entendemos que no hay explicación. Un ejemplo muy claro en eso es lo que sale en el Yeps en el IEPS a partir de 2014 eh, se abrió el, la causación del IEPS para los comerciantes de ya, ya existía para bebidas alcohólicas pero eh, quedaron entonces a partir de 2014 comerciantes de bebidas alcohólicas playicidas y eh, con alimentos de consumo no básico mm -hmm. la tiendita de la esquina que vende, bueno cualquier bueno, se habla de la tiendita pero puede ser la farmacia de la esquina, puede ser la papelería de la esquina que tiene un refrigerador con helados, un de estos este, eh, estructuras de alambre con bolsitas de dulces, uh -huh. este, o la tiendita de la esquina que vende botanas, sí, pues, vende uh -huh. dulces, chocolates, etcétera. Pues muchos de esos productos causan yeps y, como comerciantes, deben declarar ese yeps y, y hay mucha ignorancia de la gente claro. en ese sentido que son contribuyentes de yeps Pero, por ejemplo, en ese caso, el, la autoridad desde 2014 creó un régimen especial para los del régimen de incorporación fiscal, les creó un sistema de facturación para ese régimen de incorporación fiscal, pues si ya habían cambiado la ley, ya tenían un régimen este, dirigido a cierto grupo pues, de, pe de pequeños contribuyentes, pues ¿por qué no crearles una herramienta para el cumplimiento Excepto. en materia de IEPS? Porque además no es un impuesto nada sencillo de calcular, son tasas diferenciadas, unos productos sí lo causan, otros productos no lo causan, unos causan IVA y causan IEPS, otros nada más causan sí, eh, IEPS. YEPS, etcétera, No sé, o sea, es muy complejo, hay muchas excepciones, hay criterios. Entonces, la autoridad creo que debería haber establecido una de lista de productos que causaran Yep, según ellos, ya podríamos estar no de acuerdo, pero, claro, pero ya por pero lo menos tener un parámetro. Salirse, y, claro. y para esta cultura fiscal hace falta ese tipo de reglas claras de que modifican las leyes y dejan al contribuyente, sobre todo al pequeño mediano, <laughs> pues a, la, a, la, a ver cómo le entiendes, a ver si te queda claro, porque eso sí existe un principio de que la ignorancia de la ley no, no es no, causa de cumplimiento, ver, ¿no? Te enteras, ¿no? Así porque es. Ellos no están al pendiente de los cambios fiscales. No, no, no. Entonces, y, y hay mucha ignorancia también dentro de todos los contadores. ¿Cuántos libros hay de JEPs en el mercado? Creo que uno en, en general, ¿no? Entonces, hace tiempo que vi la lista, era uno, ¿no? Y, y no es un libro dirigido a cierto sector no. que pueda... De right. Decirle, oye, esto, 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 de sí, esto, y eso, y eso, y eso no, no. Y a veces esos libros son la copia de la ley. Sí, ¿Sí? muchos no. de esos libros son la copia de la ley. Entonces, no, no, no abonan en nada a abatir ah. la ignorancia en ese sentido. Entonces, creo yo que una reforma fiscal, cualquiera que ésta sea, de particular, digo, en general, para los contribuyentes en general, pero particularmente para los pequeños, considerando esa brecha tecnológica que existe. Pues para sectores enteros de la población, pues creo que debe venir acompañado de una herramienta por parte de la autoridad para facilitar el cumplimiento. No sobra ninguna herramienta, por más extensiva que sea, ¿no? O sea, que pueda parecer mucho, pues no, no es suficiente para, para mejorar el cumplimiento, ¿no? Así es, sí. Yo creo que eh, la autoridad está pensando en EI, está pensando en eh, ingresar. Eh, y no está pensando en las capacidades, en las habilidades y menos aún en los ingresos del contribuyente. Y nuevamente, o sea, el, el, el contribuyente base, lo que más eh, recibe ingresos es eh, pues, sueldos y salarios. ¿no? Entonces, en, en, en este sentido, yo creo que se debería de trabajar. Porque además, ¿de dónde reciben mayores ingresos? Pues es manufacturas, son servicios financieros, es comercio al por mayor, comercio al menudeo, uh -huh. y me falta una por ahí. Este, y, y, y eso re, rep representa en términos de, de la recaudación solo de ISR más del 65% en esas cuatro actividades cuando hay muchísimas más y esas muchísimas más pues están justamente eh, en actividades como la pesquería eh, este eh, el campo en donde pues esa gente además de que no tiene ingresos pues no tiene ningún tipo de conocimiento fiscal y menos aún acceso a un contador eh, y el contador que, que a veces recibe pues es por desgracia, como muchos otros profesionistas, que pues a él lo que le interesa es tener clientes y ganar dinero. Si hace bien las cosas o no, ya es otro problema. ¿no? Y entonces la autoridad jamás pensó en esto, jamás pensó en esas pequeñas empresas que se constituían precisamente como sociedad civil para tratar de entrar a un régimen eh, eh, impositivo más simple. ¿no? Uh -huh. Maestro, lo que quieres. Sí, yo creo que eso es muy importante. Yo creo que las autoridades no se ponen en el lugar del. El contribuyente, ¿no? A lo que le interesa a las autoridades es precisamente la recaudación. Pero ni siquiera hacen todo para ni recaudar. ¿no? Crearon la para, para super idea de vamos a aumentar claro. la recaudación a la comercialización de ABC de tales productos en YEPS. Bueno, pero ¿cómo lo, lo, ¿Cómo lo, lo consolidas? Que, ¿Cómo claro, lo materializas? ¿no? Yo creo que el último punto sería de, de, en una hipotética reforma fiscal es que precisamente le dieran herramientas a los diferentes contribuyentes en los diferentes casos en que tengan que pagar sus impuestos, pero a mí me parece que hace falta también difundir mucho las actividades gubernamentales. Me refiero a que la política fiscal al final es una parte de las finanzas públicas, uh -huh. ¿no? Entonces, que, que nos hagan entender a los ciudadanos, porque yo creo que a estas alturas mucha gente no entiende. Que por un lado están los ingresos, porque el gobierno también tiene gastos, y que esos gastos los financia con toda su política tributaria, pero también nos damos cuenta que están mal administrados. Entonces, nosotros pedimos una buena administración de nuestros propios recursos, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita mucha gente discute: a ver, yo, yo entre ellos, yo estoy en contra de que con nuestros impuestos sigamos financiando a partidos políticos y hablo en general, ¿eh? Que no nos representan ¿no? Y sí. los pagamos con nuestros impuestos. Entonces yo creo que tenemos que hacer una difusión mayor de todo esto como parte de esa cultura cultura fiscal que yo decía hace rato, ¿no? Cultura como ciudadana, ¿no? En ese cultura, caso, lo es, que implica ser es. ciudadano, ¿no? En ese caso, ahora sí, eh, eh, creo que también, por ejemplo, otra de las cosas que se han utilizado como herramienta es integrar a más gente al, al sistema financiero, ¿no? Eh, las ayudas, los programas sociales, pues van acompañados de una tarjeta y esa tarjeta pues implica que bueno o sacan el dinero y se lo gastan en efectivo o, o pagan con o sea, esa ah, o pagan con esa tarjeta bueno eh, pero y a, a lo que voy es ya ahora vemos hasta la tiendita de la esquina ya cobra no. acepta tarjeta o va uno a cualquier negocio bueno no acepto tarjeta pero mándeme transpáseme el dinero por teléfono ¿no? no entonces el pago con teléfono el pago de la transferencia bancaria transferencia. el uso de tarjetas de, de débito ya se están volviendo de uso más común en cualquier colonia, ¿no? A lo mejor claro. no en todos los negocios, pero sí ve uno cosas que antes no veía en ese sentido. Eh, el incorporar a más gente a los medios de pago financieros, pues sí, obviamente viene un abatimiento de la informalidad porque se vuelve más fiscalizable por parte de la de la autoridad, el que, claro. el que la, la operación no se lleva a cabo en efectivo, ¿no? En ese caso. Claro. Entonces, falta que ejerza sus facultades de comprobación todavía en ese sentido, porque las facultades de la ley existen, ¿no? Además, falta cambiar la cultura, tanto financiera como fiscal, de las personas. Eh, el, el CODI, por ejemplo, pues es una herramienta <laughs> fabulosa. Así es, mi, que la creó el Banco de México <laughs> <¿no>? Desde <laughs> mi punto de vista pero básicamente nadie la usa. No, no permeado. Ajá. Eh, no, 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 no entienden muy bien el, el concepto. Eh, el poder eh, pasar una tarjeta eh, solamente por el tacto o, o poder hacer una transferencia electrónica, pues nuevamente es mucho más sencillo para la juventud, pero para la gente adulta que tradicionalmente no ha tenido... Eh, la experiencia digital pues se complica. Efectivamente, hay un aumento significativo desde la pandemia porque la gente adulta eh, y la gente eh, racia a no querer uh -huh. entrar, no, no es que sea yo grande, es que no quiero, eh, pues ahora le tienes que entrar, eh, eh, es una cuestión obligatoria de supervivencia en ese, en ese momento. Eh, y sin embargo, pues ahora que ya estamos más relajados en la crisis de salud, pues ya la gente prefiere hacer los pagos en efectivo porque es una, es una cultura mexicana. El sí, eso, eso ha sido con, siempre con, Exacto. Con, con, con dinero. Y hay mucha gente a la que yo le explico eh, el funcionamiento y las ventajas que tiene el utilizar eh, tan solo tarjetas de crédito que no se quieren endeudar. Yo me he enfrentado a, a varios... Eh, compañeros académicos eh, en que usen tarjeta de crédito y ellos afirman mm. que no y le enseñan eso a los alumnos que no claro. deben de endeudarse. Entonces se hay, 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 una, hay una cuestión muy, muy fuerte. Si bien se impulsó la, la educación financiera eh, en, en el país, pues es este, eh, tremendo el rechazo que tiene BBVA. Eh, Banamex eh, eh, y casi toda la banca ofrecían cursos gratuitos de cultura financiera y no iba nadie. ¿no? Nosotros vemos en redes sociales donde incluyen mucho, donde mujeres semidesnudas, hombres eh, eh, atléticos y tonterías tienen millones de likes, de comentarios, <laughs> pero, pero un, un, un video de cultura financiera que... tiene uno o dos. ¿no? Y, y eso son manitas, uh -huh. porque es ni siquiera son lights. comentarios. ¿no? Uh -huh. este, entonces, en, en ese sentido, pues sí se debe de trabajar todavía, todavía más. ¿no? Uh -huh. Si bien se implementó eh, el dar cultura financiera desde la primaria y desde la secundaria, y se hace, eh, pues se de abandonó a nivel preparatoria a medio superior y superior. Aquí eh, en, en la UNAM, como en cualquier otra institución, eh, puede tener carreras de contaduría, de economía, donde se les enseña parte de, de esto. Pero las otras, arquitectura, abogados, este, eh, no tienen ni una materia eh, financiera, ¿no? Entonces, sí se debe trabajar en incorporar sobre todo la cultura financiera a la, a la educación superior. Entonces, sería la cultura financiera... La cultura digital, el, el Flax, tema, sí. bueno, la cultura fiscal, de extensión de comprobantes, recepción de comprobantes, que tiene que ser algo que todos conozcamos y sepamos, y toda la parte cívica, ¿no? Sí, yo creo que es, yo decía. La base es la parte cívica, además, ¿no? Hay muchas creo yo. cosas que nos faltan, ¿no? Que por una parte, pues el gobierno tiene, tiene su responsabilidad, pero nosotros como ciudadanos también tenemos responsabilidad, porque ni siquiera nos. Nos preocupamos, ¿no? A mí me impresiona, por ejemplo, la cantidad de tarjetas nuevas electrónicas. Que si aquí cuál es el respaldo. Eh, yo, yo soy de esas personas que de repente dice, pues por la edad ya no le entra, ¿no? Yo sí uso mi tarjeta de crédito y afortunadamente la pago uh -huh. cada mes porque tengo la posibilidad, ¿no? Y, mi, y la, la regla en la casa es, por ejemplo, todo lo que podamos pagar con tarjeta lo pagamos con tarjeta y a fin de mes lo saldamos pero cuando ves una tarjeta que se llama Nu y que no ves qué banco lo está respaldando, cuál banco está atrás, y ahora están metiendo una nueva que se llama Plata y dices, ¿dónde está el banco? ¿dónde está eso? O sea, quiero saber qué pasa si, si yo tengo estas tarjetas y demás, ¿no? Entonces, hace falta mucho esta cultura. Yo estoy yo estoy de acuerdo con el doctor que en que eh, lo que tenemos que hacer es abarcando más que la cultura fiscal, sino una cultura financiera. Que nos que va a llevar, se, va a permear en todo. Que ¿no? permea en todo, ¿no? Que debe ser, y yo le llamaría finanzas personales, ¿no? A diferencia de las otras finanzas muy importantes, como estas finanzas públicas, ¿no? Sino cómo me va a afectar a mí cuando en el momento que le demostremos a la persona, al ciudadano, que lo está afectando el no manejo de, de cuestiones digitales con tarjetas y demás. Pues va a tener que entrarle, porque es un, es una realidad que todo está financiarizado en la actualidad, ¿no? Todo tiene que ver con las finanzas. El ejemplo que ponía de la tiendita de la esquina, ¿no? Yo ahorita me sorprendí porque es una lonchería de cerca de la casa que entregué, pues yo en la pandemia, que una uh -huh. torta, que unos tacos los pedías, me dice. Y ya nos puede hacer transferencia bancaria, o estamos adelantados que uno. Pues vamos en ese camino, pero sí nos falta mucho, mucho, eh, mucho, mucho, sobre todo por el tamaño de economía que somos. Debería ah, estar ya. mucho uh -huh. más generalizado. Y no es un cambio únicamente en la forma de recaudar o de, de trabajar de la autoridad, sino tiene que ver más con el tema, con el contexto económico, el ambiente económico que incluye lo fiscal, lo financiero eh, y, y la conciencia ¿no? de, de, de lo que implica esto. Pues se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, doctor. Un no, gusto tenerlo otra vez en esta su casa. Al contrario, muchas gracias. Y maestro, pues siempre gracias. un gusto tenerlo aquí, gracias no nada más en, el, en los videos, sino ya de manera presencial. Muchas gracias. gracias. Y pues a ustedes les recordamos que tenemos una cita la próxima semana. Precisamente vamos a hablar pues, de las posibilidades, de las propuestas que podrían existir en materia de reforma fiscal para este nuevo sexenio que inicia. Tenemos una cita aquí, los esperamos. Música